vez en Hungría, desde Budapest, la ciudad de los baños. Pues Budapest empezó, bueno, en realidad son dos ciudades, lo que es Buda y Pest, que lo separa lo que es el río Danubio. Esto empezó como un asentamiento celta en el año 1 antes de Cristo. Pues bueno, ha pasado por varias cosas, como primero los celtas, después los romanos, que han conquistado gran parte de Europa. Fue una ciudad también que en algún momento fue invadida por los turcos, de ahí los baños turcos. Y ese es el lugar donde hay más zonas termales en el mundo. De esos son los baños, de esos se trata, son como balnearios de aguas termales. Es una ciudad imperial, colosal y con una arquitectura sorprendente. El húngaro es uno de los dos idiomas más complicados del mundo. Pues hay muchos datos curiosos. Apenas estoy visitando Budapest, es el primer día. Comenzamos aquí con Budapest, Hungría. Como dato curioso, el finlandés y el húngaro son los dos idiomas más complicados del mundo. Estas dos regiones no se encuentran geográficamente cercanas, sin embargo comparten algunas palabras que son similares, y lo más curioso es que ambas naciones tienen el índice de mortalidad más alto en suicidios. Yo no sé, pero igual por lo complicado del idioma, quizás se suicidan por no entenderlo a tiempo. No importa qué tan alto seas, en Budapest te vas a sentir como un enano. La realidad es que parece una ciudad tallada para gigantes. Es una ciudad majestuosa, colosal, impresionante. No puedes perderte sobre todo los puentes que cruzan el Danubio con claros de más de 200 metros. Y algunas curiosidades claras como los leones sin lengua del Puente de las Cadenas. Cuando fue inaugurado, no faltó el curioso que dijo al arquitecto que diseñó que esos leones no tenían lengua. Eran tan perfectos que hirió el ego del arquitecto y este trató de suicidarse aventándose el Danubio. Cada uno de los tantos puentes super majestuosos que cruzan el río Danubio. Sigo caminando aquí por lo que es la capital de Hungría, Budapest. Y esto es lo que divide Buda de Pest, el Danubio. El lado oeste es para Pest, que es la parte antigua de la ciudad, y el lado contrario es para Buda, que es la parte contemporánea. En algún momento fue destruida en los ataques de la guerra, bombardeada por británicos y estadounidenses. Y demasiada historia aquí en Budapest. Del Danubio. Sin duda, las mejores vistas al Parlamento las encontrarás en el Bastión de los Pescadores, un lugar perfecto para tomar un vino de la tierra disfrutando de la panorámica. Y lo más increíble es que apenas son las 4:40 de la tarde, 20 para las 5. Parece el ojo de Londres, es como una rueda de la fortuna. Estoy solo en mi cabina, afortunadamente. No sé a cuántos metros se va a elevar esto, pero yo espero tener unas vistas fantásticas de la ciudad. Aquí estoy subiendo. De confesar que siento que esta cosa está algo inestable, pero se está viendo fantástico todo. Budapest, una ciudad muy grande,
y colosal. Esto es Hungría. No solo en Nueva York encontrarás una Estatua de la Libertad. Budapest también tiene la propia, aunque muy diferente a la que popularmente todos conocemos como la única. Bueno, este es un día frío en Budapest. No sé cuánto estamos, el termómetro según dice que estamos como a 12 grados, pero la realidad es que se sienten como 5. Son las 3 de la tarde, acaban de dar. Así ha estado desde que amaneció. Día brumoso, bueno, en realidad tuvimos como una hora de sol y esto se escondió. Bien, pues los húngaros, la realidad es que son personas amables, aunque su trato es un poco hosco. Y como no han estado invadidos por varias culturas, hay edificios que conservan como parte de sus fachadas todavía hay impactos de proyectiles de la Segunda y Primera Guerra Mundial. Sus tropas han tenido que entrar en batallas que ni siquiera son de ellos. Ha sido invadida por el Holocausto. De hecho, los judíos también entraron aquí. De hecho, está la sinagoga más grande de Europa. Y contribuyeron al capitalismo de Budapest. Aunque se perdió su 40% de la población aquí en Budapest a causa del Holocausto. Es complicado comunicarse aquí porque es una lengua bastante complicada. Sin embargo, cuando ya no hayas como qué decir y sueltas una palabra en español y descubres que hay mucha gente que habla español. Hay mucho español aquí. He visto demasiado gente de España y de Argentina. Entonces como que no es tan complicado encontrar a alguien que hable español. La mayoría de los húngaros son políglotas. Cuando te presentas con un húngaro, él te va a decir primero su apellido, por lo general. Es común encontrar gente que habla demasiados idiomas, pero el suyo es complicado. Y agradecen mucho que te aprendas una o dos palabras, por lo menos hola o a decir gracias. Es complicado pronunciarlo y todavía no me lo aprendo, pero prometo decir gracias hoy, que es mi último día en Budapest. Budapest, Hungría. Este es el río Danubio. Poderosa ruta mercante desde hace siglos. Hay asentamientos desde el siglo 4 antes de Cristo. El Danubio cruza 10 países, entre ellos Hungría, y termina en Alemania. Ese es el parlamento. Impresionante. Dentro hay 20 kilómetros de escaleras, 618 habitaciones y aún se conserva para... Es un edificio de gobierno, todavía se reúnen aquí para las situaciones políticas de Hungría. Budapest no pertenece a la zona euro, así que la moneda local es el florín húngaro. Todos los tips adicionales para visitar esta mágica ciudad la puedes encontrar en demochilaporelmundo.net. Síguenos y si te gustó el video, compártelo con la gente que tú piensas que le gusta viajar, dale un like y por favor suscríbete al canal. Esto fue Budapest, Hungría.